impulsados para que se les conceda su petición. Este 2 de agosto, Día de la Virgen de Los Ángeles, la Negrita fue homenajeada en varios sectores del país. La fe fue el motor para que decenas de personas se congregaran por las principales calles de barrio Los Ángeles, esperanzados de recibir pronto su milagro. Como es tradición, los devotos a esta Virgen realizaron una peregrinación, la cual estuvo cargada de música, imágenes y adoración. Ave María, llena eres de Jesús. La imagen de la Virgen fue cargada por mujeres, quienes no pudieron aguantar el llanto y aseguran que es un acto de sacrificio para que se les conceda sus peticiones. Porque tengo un problema en un pulmón y ella me va a hacer el milagro de sanar. ¿Usted está segura que ella hoy le va a hacer su milagro? Sí, terminala, porque ya el milagro empezó, hoy se termina. Ella lo va a terminar y por eso quiero llevarla, y le dije hasta donde las fuerzas me alcancen. Si me alcanzan hasta el templo, la llevo hasta el templo, y si no, hasta donde me alcancen. Es por mi papá, para que no pierda el piecito, y por mi esposo, que ha estado 2 años muy enfermo del corazón, y por mi hijo, por mi cuñada, y para que me dé fortaleza a mí, para toda la carga que yo he llevado en estos años. Eso le pido a ella, y aquí ando la patita de mi papá. No, por favor, es consejos a la familia y sanidades a la casa, por las familias del país. Otros pedían por sus seres queridos, por salud y por el bienestar del país. Ya, y por la salud de mi esposa, y que ella padece tanto. ¿Y usted está seguro que hoy le van a hacer el milagro? Ya, yo tengo la fe en la Virgen. De salud, es lo más que le pido para mi familia. ¿Siempre ha hecho la peregrinación? La verdad, la primera vez que vengo aquí al barrio. Sí, es la primera vez que asisto aquí al barrio. La peregrinación fue acompañada por los músicos de la iglesia, quienes dirigían a los participantes en los cánticos. Además, dos imágenes de la Virgen adornaban el desfile de los devotos.